American Top 40, brought to you in part by Carefree Sugarless Gum. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast del American Top 40 Latin American Fans para nuestra comunidad. Nuevo episodio, este video podcast que acompaña a nuestro, bueno, podcast ahí en Spotify, donde tenemos beats del show para nuestra Latin American Fans comunidad. Y siempre estamos con miembros de la comunidad y hoy tenemos el placer de tenerlo a Werner Merino, un gran amigo que hace rato que lo ando buscando ahí, no podía por una cosa, por la otra, y apareció desde Lima, Perú. Werner Merino, bienvenido, amigo. Hola Juan, ¿cómo estás? Un saludo acá de Lima, Perú. Un gusto de hablar contigo, con prácticamente uno de los poquísimos afines en fans de lo que es el American Top 40, la verdad. Somos muy pocos en la comunidad, de verdad. Somos muy pocos y cuesta encontrar Latin American fans que se reconozcan como tales. Porque hay grupos del original, que bueno, está angloparlantes, que prefieren unirse a esas comunidades. Bueno, nosotros estamos aquí, somos lo que estamos, somos una familia y eso es lo que importa. Y aparte esto refuerza mucho lo que es el podcast, ¿no? Porque el espíritu hispanoparlante y de nuestra comunidad, y en estos video podcast compartimos historias. Historias de nuestra vida con el American Top 40. Desde nuestra visión latinoamericana, ¿no? Y bueno, desde tu Lima, Perú, desde mi Buenos Aires, tenemos nuestras historias personales, ¿no? Que siempre compartimos. A ver, ¿cuándo empezaste a escuchar, vamos a ver, la radio, ¿no? La radio y nosotros y nuestra historia. ¿Cómo fue tu historia con la música pop y la radio? Bueno, cuando estaba en primaria, en el 82, recuerdo que nos dijeron, una profesora nos dijo, ¿qué canción les gusta? Y un chico dijo la de Rod Stewart, Jóvenes Turcos. Casi sería la primera canción que yo escuchaba. Temazo. Pero así, básicamente, ya fanático de una top lista fue por el año 1983, cuando en Radio Panamericana, por ejemplo, traía los éxitos y los presentaba, los 20 éxitos en concierto acá en un estadio Amauta. Entonces uno compraba su entrada y lo proyectaban las 20 canciones en pantalla gigante. Bueno, ¿cómo era? No, contame, por favor. El micrófono estaba un poquito lejos. Si querés acercarte un poco más, estás medio lejos. Ahí va. ¿Cómo era eso de ir a un concierto y a ver videoclips? ¿Cómo? No entiendo, no, para. No era ver un show en vivo, era ver música pop. Sí, básicamente música pop de los temas de Estados Unidos, ¿no? Era la más de Panamericana, así se llamaba. Wow. Entonces, en el verano, las 20 más de Panamericana y a fin de año, las 20 más de Panamericana. Entonces, lo daban en pantalla gigante, uno compraba su entrada. ¿Hacían eventos? Así como un evento. Tenía que hacer mi cola y comprar la entrada y en pantalla gigante. Claro, todo. Sí. No, nunca escuché algo así, digo, estaban los videobars en Buenos Aires. Los videobars era la palabra video en el año 81, videobar. Era la pantalla gigante donde se proyectaban videos. La palabra video era wow, video bar. Donde había, sí, alguno traía, o sea, algún VHS o un super VHS desde allá y ponía algunos videoclips que se robó de MTV que venía de Estados Unidos. Y era wow, íbamos al video bar que en pantalla gigante, que en realidad era un proyector con una lupa grande que era, no era un proyector. Pero ese era el concepto. Nunca vi el hecho de ir a ver como un concierto de videoclips. Es genial eso, ese concepto. ¿Y el tema con la radio FM? El tema con la radio FM fue, por ejemplo, en 1160 más o menos. Rafael Ortega trabajaba en la radio 1160 y se fue a Estados Unidos. A partir de ahí empezaron a transmitir vía telefónica el Top Ten. ¿Tenía relación con el conteo de Billboard o era otra lista? No era el Billboard, era el Billboard, el Top Ten de la Billboard. Y la presentaba y escuchaba los temas. Ajá. Y a esto se conecta con un show sindicado que aquí nunca llegó a Argentina, que fue, nunca hablamos de esto, del America's Top Ten, que era el show sindicado de Casey Kasem, que era como, para los que no tenían MTV,
los 10 videos de la semana. Claro, es, eso ¿Cuándo llegó viste? acá, claro. Contame eso, por favor. Llegó el año 1985, en época de, había una serie de Miami Vice. Todos, y, después, todos miramos. Y ve Invasión Extraterrestre. y este canal nuevo era un nuevo canal que tenía exclusividad de algunas nuevas producciones de los Estados Unidos, lo más reciente. Y llegó este tema de la America's Top Ten con Casey Kasem. ¿Cuándo iban? ¿Qué horario y qué días? Eran los sábados, como a eso de las 8 de la noche. Prime El time. sábado. Ajá, ¿cómo? Prime time, o sea, horario central. Sí, horario Estaba, central. estabas esperando ahí que llegue el sábado a las 8 para ver cuáles eran los 10, como, ¿no? Era muy emocionante esperar para ver qué videos, qué canciones, cosa que en esa época, pues era un algo que te emocionaba porque no conocías nada, no conocías nada de los cantantes. Yo No estaba. conocí. Anotaba. Claro, Número lo 10. anotaba. Y justamente a raíz de eso, yo inclusive hice mi propio ranking personal de 20 éxitos ¿Quién con los no ha grupos. hecho eso? ¿Quién no ha hecho eso, no? En la Inclusive lista. lo presentaba a, por ejemplo, a mi hermana que también estaba pequeña y a unos amigos. Y yo así como si estuviera transmitiendo el programa, ponía el cassette. Y hacíamos el mixtape. El Big Tape decía, sí, jugamos a esto, básicamente, porque el tema del el podcast, ¿no? El Spotify, está muy lindo hacer el podcast y tener el acceso a eso, pero hoy día el concepto de la radio como sí es eso que dices de la magia del, ¿no? De llegar de las ondas, de la música, del presentador, hoy día se deshumanizó un poco. America Top 40 sigue hoy día, ¿no? Pero uno escucha el timing, ¿no? Del show. Hasta la artística es diferente, hasta el sonido y las frecuencias. No solo la música pop, bacana, siempre, pero no tiene ese atractivo que tenía en otrora el American Top 40. Es decir, la artística, vamos a decir. Yo uso mucho la artística, tengo todo el paquete de artística del American Top 40, los jingles de todas las épocas, y eso es un valor agregado. Hoy día uno escucha el de Ryan Seacrest y no tiene esa vibración. ¿Qué te parece? ¿Coincidís? Es cierto, no tiene esa vibración, empezando por el hecho de que Las antes listas todo. cambian, eso es, siempre van a cambiar. La música pop es así, pero el timing del. A ver, Casey Kasem era un presentador de la vieja escuela, de la década del, ¿no? De la vieja radio, de la década del 50, ¿no? Y tenía ese tono, ese tono de voz. Shadow fue la nueva generación, ¿no? Otro tipo de, ¿no? Más arriba, ¿no? Up tempo, arriba, hey, 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 ¿no? Casey era más a tierra, ¿no? Era un señor que te contaba historias, ¿no? Este tono, así en rango medio. Y Shadow, hey, 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 vamos, arriba, 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 ¿no? Pero claro, cambió y digo, hoy día esa magia que me decías, ¿no? Uno jugaba eso. ¿Por qué? Porque le llegaba la magia de lo que producía la radio en uno. Hoy día está todo tan al alcance que no es no, lo mismo. De hecho, no, los chicos no escuchan radio, ¿sabes? No, ya todo ha cambiado, la tecnología todo ha cambiado. Por eso, ¿está bueno, está malo? ¿Qué te parece? Te jugate, Bernard, jugate. A ver. Es que yo te puedo decir de que en esa época me fascinaba la música mucho más que ahora, ¿no? Pero como tú dices, todo cambia. Los medios, es decir, los medios eran limitados. La tele, había tres canales, me decía, tres canales. Y uno nuevo que compraba los shows de America's Top Ten. O sea, no había. Después en el 90 había el cable, había 69, 120 canales. Vino MTV Latino. Después en los 90 cambió todo el paradigma. Fue otra época, evolución, para bien, para mal. O sea, la música pop es. Ahí yo no tengo opinión. Yo soy muy abierto. Pero repito, la magia de la radio. Escuchar cada semana la Long Distance Education. Esa carta postal que llegaba, que hoy día. No sé si hoy día está todo tan al alcance de la mano que no tiene ese. Yo cuento las Long Distance Education cada episodio que hacemos en el podcast y tengo oyentes que se emocionan todavía con esas historias. Y hoy día no sé, porque mandar una carta postal a una estación de radio, mando un mensaje de WhatsApp. Es como todo más, ¿no? Es más quick, más express. Esa era la magia de la radio. Quizás el atractivo
mío era decir, esa es la magia de fantasear, ¿no? La voz y el formato y la artística y todo eso. Si bien sigue ocurriendo, pero creo que el paradigma cambió, no sé si para bien o para mal, pero no sé si tiene ese atractivo como antes. Todo llega más fácil. Cuando desaparecía, porque acá, por ejemplo, después llegó ya el American Top 40, en 1988, con Víctor Salas Vargas, en 1160, la traducí así ¿Simultáneo? ¿cómo? ¿Simultáneo? ¿La traducción? La traducí así como tú, simultáneo. La Claro. traducí No, no, simultáneo. el podcast nuevo no tiene el bloque plano y yo, si hay un bloque, ponerle una pregunta de oyente, ¿no? Dejo el bloque plano para que diga todo y vuelvo yo y lo repasamos para que nadie se quede afuera, ¿no? Si no entendieron, los que saben inglés, para que disfruten el bloque y lo pongo de vuelta con la traducción para que no quede gente afuera sin entender, o sea, pero es más abierto. No es como el otro, el clásico American Top 40, que sí, que tenía la traducción simultánea, que me decían, ¿por qué hablas arriba? Los comentarios en YouTube, no, ¿por qué hablas arriba, arruinado? Pero, amigo, si querés el show, compralo. Claro. Yo no hago dinero con esto, o sea, es decir, en Spotify, y ya claro, para la gente, ¿no? La licencia es con fines educacionales. Por eso me dejan, ¿no? Spotify ponerlo, porque no pongo shows enteros. Si quieren los shows enteros de la American Top 40, cómprenlos. Yo tengo todos los shows. No me preguntes cómo, yo tengo todos los shows. Pero no hago un negocio de eso. Yo comparto. Comparto. Hago una selección, una curaduría. Ir rescatando ese espíritu que decíamos recién. El de la radio vieja escuela, ¿no? Con esos separadores y las tandas originales de publicitarias y ese timing. ¿Cómo era escuchar a Jado Stevens? ¿Cómo fue? ¿Nunca conociste a Casey Kasem? Escuchándolo como oyente. ¿A qué especie? No, Yo lo nunca lo conociste. Lo conociste al American Top 40 por Shadow. No, nunca, porque acá llegó en el 87. Un año escuchamos a Casey. no, Pero. sí, aparte de que algunas radios también transmitían en el 87, Radio Miraflores, pero el America's Top 40 sí lo llegué a conocer con Casey. ¿Qué año? Más o Y menos. en 1988. Ah, los últimos meses. Los últimos. Claro. Y El último justo. año. Hey, from Hollywood. ¿Y este quién es? No, aparte. Well, De acá. hello. Hello and welcome to American Top 40. Keep your feet on the ground and keep reaching for the stars. Hey, from Hollywood. ¿Y este quién es? Aparte, viste que era muy arriba, ¿no? Sado apropió el show, le dio su propio toque. Pero claro, Casey era un señor que te contaba historias, ¿eh? Y esta es una historia muy interesante y tenía un tono muy paternal cuando hablaba y contaba y la Long Distance Education, ¿eh? Y Sharo tenía esa voz grave y profunda, ¿no? Y cuando había, ¡hey! ¡Vamos, arriba, arriba! Y digo, ¿qué pasó? Y el abuelito que me contaba historias, ¿dónde está? Y yo, bueno, sí, siempre coincidimos, es recurrente que nos criamos con el American Top 40 de Shadow Stevens. Sí, el problema de acá era de que siempre ha sido de que había una época de 3 meses, digamos, que lo pasaban, después lo cortaban, pasaban, no sé, 2, 3 meses, y uno desesperadamente buscaba porque ya se desaparecía, luego Pero volvía. lo compraban la semana, llegaba la encomienda la semana propia o era shows de cualquier No, semana. era como una semana antes, ¿no? Una Ah, semana antes. compraban la licencia por 3 meses y después se desafiliaban. Algo así, porque desaparecía y me No ponía muy había triste. dinero. Aparte, uno se suscribía, la radio se suscribía y le llegaba el paquete con conteos especiales, ¿no? Esos conteos especiales que hacía Casey Kasem por si una semana no llegaba llegaban gratis. Si una semana no llegaba el paquete, pongan un conteo especial de los mejores temas de los años de los Beatles. 40 temas para rellenar ese domingo que no se podía poner en el show. Y se regalaba como gentileza a la radio porque a veces no llegaba la encomienda o no llegaba el paquete. Repetían, ¿por qué están repitiendo? No lo tenían, ¿no? Se bajaron del. No, porque la suscripción se había cortado. Qué raro eso, porque aparte era anual la suscripción, o sea, la radio. O lo robaban de algún otro lado, no sé. Yo ya continué con Charles Steven, y en esa época la música para mí era se volaba, ¿no? O sea, Todos. ¿Qué días los emitían? en ¿Qué mi día? cama con mi radio de los sábados de 6 a 10 de la noche, no, los domingos de 6 a 10 de la noche.
O Ahí me tarde. acostaba, apagaba la luz y ponía, en esa época Ajá. estaba en un Tarde, colegio, tarde. me restringían porque decían, ponte a estudiar, en vez de estar escuchando. Y vos anotando la lista. Ah, no, lo grababa en cassette, lo grababa, ¿Sí? trataba ¿Tenés alguna copia ahí tirada ahí? ¿Una copia de un cassette así guardada como recuerdo? de grabar. Yo la grababa, pero grababa las canciones que me gustaban. Pisadas por Shadow Stevens. Con Charlie Stevens más que nada, sí. Porque el outro lo pisaba. Ay, cortó, ay, me lo pisó el tema. Las pisadas, ¿no? A veces no quería escuchar toda la canción. ¿Cómo hago para escuchar toda la canción? Ese tema con la última, el último, por cierto, el último episodio del American Top 40, dejo aquí la descripción del video aquí en YouTube de nuestro podcast para seguirlo, se llama Remasterizado. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos decidido de ahora en adelante poner bloques de remasterizados por Shannon Lynn, que, bueno, es este señor que tiene todos los derechos por este show, pero bloques remasterizados porque hay ciertos temas que yo los pongo de la versión original, de vinilo, de cinta abierta, que suenan mono, suenan mal. Porque uno lo escucha en Spotify y suenan bien, pero ¿qué pasa? La idea es la experiencia, que lo presente, que lo pise en la intro, Casey Kasem, y que lo pise en la outro. Es decir, esa es la experiencia. No puedo poner el tema solo, si no ya no sería el American Top 40. Y la versión, los años de Shadow Stevens no están remasterizados, porque bueno, hay un problema de licencia ahí. Tengo los vinilos nada más. Y los vinilos suenan, algunos suenan bien, algunas copias mal. Por eso el bloque remasterizado es como una especie de realzar, o en los 70, en los 70 era todo mono, bueno, se han reconvertido a estéreo y se ha recuperado el sonido de la voz de Casey o de la artística, porque sonaba feo. En una radio AM sonaba bien en ese momento, pero ahora suena feo, porque la calidad de sonido era muy baja, ya que se comprimía en un vinilo. Y claro, quizás en ese momento la FM sonaba bien porque había la onda de radio. Hoy día con el HD se perdió todo eso. Por eso a veces, perdón por la calidad de sonido, pero bueno, es eso. Puse un tema el día que sonaba de un vinilo que sonaba una calidad pobre de sonido, pero era parte del show. No puedo poner el tema original. Lo podría poner, pero no tienen la presentación y el outro, y ahí se pierde la experiencia del show si estuviesen escuchando el show. Y es la copia de ese show fiel. Y las remasterizadas, estamos haciendo bloquecitos remasterizados. Que bueno, sí, es la voz de Casey mejorada, convertida de mono estéreo y con la misma experiencia del intro y el outro de la presentación. Y ahí se cubre todo. Pero bueno, nos deja solamente un par de bloques porque no podemos poner todo el show entero porque nos denuncia Premier Radio Networks, porque es con fines educacionales. Pero bueno, los noventas, ¿cómo te fue con los noventas? ¿Cuál fue? ¿Hasta qué años escuchaste? ¿Hasta el fin? ¿Hasta el último show de Shadow escuchaste? ¿En el año 95? Por ejemplo, de Shadow Stevens, que apareció de continuación de Kiss Kapes, más o menos Agosto del lo 88. cortaron a mediados de los 90, a mediados de, sí, En de los esa mediados de, estación de radio que me decías. sí, y desapareció. Entonces tuve que buscar temas, los temas, no sé, o sea, veía las canciones con el boletín, pero no sabía, Oh, no, no sabía quién era. ninguna otra radio de Lima compró los derechos para. No, nada, nada, no sabía nada. Entonces Qué yo me iba a la onda raro. corta. Porque a veces en la onda corta Onda escucha. corta, claro. Kiss FM. He conocido canciones como Rock On de Michael Damián, la Bette Midler, tampoco la pasaban acá, de Wind Beneath My Wings. Y Esos nunca. años, No, no las conocía. No las claro, conocía. Y estuve, más sí, para tarde, no. 89, 90, 91. Hasta el 91, hasta el 91, ya en el 92 volvió el American Top 40 con Shadow Stevens por Radio En la Miraflores. misma estación de radio. No, Radio Miraflores, ya no era 1160. Ahí va. Miraflores, ya Shadow Stevens, ya sin traducción, Ah, libre, sí, libre. en inglés normal, y también habían épocas hasta el 94. A veces habían épocas en que también se separaba. Y volvía dentro de 3 meses. Eso era la estación de radio que no renovaba el. Seguro. Había una radio telestéreo que en 91, por ahí en 92 aparecía, pusieron música contemporánea adulta. Y ahí estaba Casey Kasem.
Claro, el AC, el Casey Stop 40. Es esto por claro. Casey Y Kasem, ahí está el tema de, ¿no? De, que decimos nosotros, mi AC40 es el de Shadow, pero ¿qué pasa? En América, Casey era una institución. Fue el creador del American AC40, básicamente. Y claro, las radios dejaron de comprar, de suscribirse al AC40 original para pasar al Casey Stop 40, que era claro. la competencia, que tomaba de Radio Records, que era básicamente lo mismo. Pero Como que no con. se acostumbraba mucho a la nueva música de rap, ¿no? Ese conteo, el de Casey Stop 40. Claro, o sea, Claro, más el público música. adulto contemporáneo, sí, el público de Casey Kasem era el público del formato, lo que le dicen ahora, Yacht Rock, el adulto contemporáneo. No, el hip hop era como que no. Y esa lista se adaptaba mucho al el target del viejo American Top 40, el adulto contemporáneo, ¿verdad? Claro, sí. Y el Casey Stop 40. ¿Siguió también en una estación de radio de la competencia o ya siguió después cuando dejó de salir el American Top 40 en el 95? ¿Siguió el Casey Top 40? ¿Llegaba a alguna estación de radio el show de Casey? Sí llegaba, pero muy poco, o sea, él se fue en 95, en Claro, sí, enero. ese es el American Top 40, el de. Sí, hubo una decadencia. A ver, el 94 se dejó de emitir en Estados Unidos. Iba cayendo, creo, en Claro, popularidad. Radio Express, acá en Argentina, o sea, Radio Express siguió produciendo. De ABC, la cadena ABC le bajó el contrato y Radio Express tomó los derechos para difusión internacional. O sea, el American Top 40 era para afuera nada más, no era para América. Y ABC compró el conteo de este estúpido, ¿cómo es? De Rick Dees, Top 40. Ah, eso sí, no conocía nada de yo de Rick. No te perdiste nada. Rick Dees tuvo un tema, el Disco Duck en los 70, es un payaso. Pero bueno, era una especie de radio personality, sí, pero era como una especie Comedia, no de sabe. payaso. A ver, señores de la radio, Sharon Stevens. Todo lo profundo, ¿no? Había que reírse arriba, arriba, había que bajar, había que tener una long distance education, y bajaba, tipo muy versátil. Aparte, un señor de la radio y de los medios desde que es joven, ¿no? Eso lo pueden ver en la nota que le hicimos ahí en mi canal de YouTube, cuando hablamos. La época de, no sé, de Federated, ¿no? Le dejo acá arriba el link de la nota que tuvimos hace un par de años con él, donde habla de toda su carrera, como de muy joven empezó él. Y claro, era como que ya cuando llega él al AT40 ya era una radio personality. Siendo 30 y pico de años, ya tenía toda una especie de background, había sido director de radio, había tenido campañas publicitarias de televisión, había hecho una película, era como un Ryan Seacrest de esa época. Pero claro, fue muy triste ver esa caída, mientras que el Casey Stop 40 funcionaba la fórmula. Funcionaba la fórmula de Casey Stop 40, porque tomaba, como decías vos, el adulto contemporáneo. No agarraba el urban hip hop, no, no, sacaba eso, que era lo que la gente del AT40 original, conservadora, no quería escuchar. Me so horny, me so horny. ¿Qué es eso? No. Yo quiero escuchar country. Ese era el público americano. Creo que por eso el público americano dejó de escuchar el de Shadow, porque Billboard había cambiado el paradigma. Ya el hip hop estaba entrando dentro de la escena pop. Ahí tenemos que remontarnos a la segregación, a la cultura, ¿no? El R&B, que lo hablamos el otro día con Luis Letra. de Castro. Hay negación. Y el hip hop era como, ¿qué es esta música de gente vulgar? O sea, no, yo quiero escuchar ¿no? Ese Celine Dion, música de gente blanca. Y ahí está el tema americano. Y nosotros, no sé, House of Pain, Jump Around, Jump, Jump, Jump. ¿Estaba todo bien o no? Sí, era buena música, pero no era fácilmente aceptada, ¿no? Allá, acá no había Allá. problema. Creo que sí, a mí, bueno, personalmente sí, ¿no? Pero Pero siempre acá en el estábamos Perú a veces. abiertos acá, me parece. Estábamos más abiertos en ese sentido a recibir. Sí, había cambiado, ¿no? En el 91 cambió, se dejó de hacer el Hot 100 y pasaron a otro Top 40 Radio Monitor, que era un poquito más adecuado al público para que no se pierda, ¿no? La audiencia. Y tampoco se pudo, porque esos charts de Radio Airplay no se movían. Y estaban siempre igual. A ver, el adulto contemporáneo ahora tiene
Tuvo 30 y 37 semanas número uno, Flowers de Miley Cyrus. No se mueven esos charts. Ace of Base, ¿te acordás? Design, ¿cuánto estuvo Design? No sé, estuvo un año. No, un año no. Pero, ¿cuánto estuvo? Estuvo 14 semanas, número uno. Ya está. No. Era el 94. Yo ya había, no lo escuchaba diariamente. La estación de radio que tenía los derechos lo pasaba cada semana, pero perdió el atractivo. Al no moverse tanto, porque el 92 no fue el récord de pocos números uno. El 92 fue el año que menos número uno hubo por la semana de End of the Road de Boyz II Men, Save the Best for Last. Y fue el año que hubo menos números unos. Y ahí empezó a cambiar el paradigma. Ya Hoy se día está tomando pues ventas, ¿no? debutó Ariana Grande, ahora debuta Ariana Grande número uno, así. Y es como, ya es natural debutar en el número uno hoy. Va, sube, regresa otra vez en primer lugar, otra vez baja. Pero claro, el parámetro cambió, porque era, ¿no? El de Records, Sales y Airplay. ¿Y ahora qué Airplay? ¿Qué radio? ¿Qué? ¿Sales de qué? Si es todo streaming. Es rapidísimo porque, claro, hace el contador, hay un fanbase de Ariana Grande que lo escucha y sí, los primeros 10 temas del disco son el top 10. Eso antes era imposible para medir. Porque, no sé, ¿quién hizo eso? Los Beatles, creo que tuvieron 5 temas seguidos en el top 5. Pero eran los Beatles y después, hoy día, no sé, sacó el disco Taylor Swift, el último, y cuando sale el disco, los primeros 10 tracks del disco era el top 10 del Hot 100. Porque sí, era el streaming, o sea, era el número de los de no Deezer, no Tidal, Spotify juntos, era eso. Y entran de golpe todas las canciones. Y digo, wow, cómo cambió todo, ¿no? Y ahí la era, esta era, ¿no? Decíamos la era del rock, cuando hablamos siempre de la era del rock, del 55 hasta el 2000. Esta es otra era. Es otra. Estamos viendo un proceso histórico que todavía no sabemos cómo llamarlo, pero el rock dejó de ser. La era del rock dejó de ser algo como una especie de commodity, el formato banda, ¿no? La música urbana, que hoy día es música pop, la música latina, que siempre celebramos que la música haya habido un número uno como Despacito en el Hot 100. Celebramos que hayamos ganado ahí nosotros los latinos, tener número uno en el castellano, que antes era imposible. La La Bamba Bamba fue el 86. y de Freddy Fender, ¿cómo es? Before the Castellano. Next Teardrop Falls, Freddy Fender era un cantante country Tex-Mex que tenía una estrofa castellano y creo que ya está. Pero bueno, ¿por qué? Porque antes era imposible, porque era blanco el Hot 100. Vamos a decir así. Esto es recurrente también, era blanco. Y ahora no, tener un tema castellano, número uno, bien. Pero de ahí a que uno diga, bueno, me gusta más y no. ¿Por qué escuchamos el American Top 40 clásico? Porque hoy día las tendencias cambian y volvemos al tema. Cambió los timings, cambió el sonido, cambió la vibración y es otra cosa. Es como El escuchar auto a Frank Sinatra a los 40. tune. El autotune. No empecemos con eso. Porque ya, ¿no? Ah, que no canta. ¿Qué sé yo? ¿Qué opinas del autotune? Ah, este, uno lo puede escuchar, ¿no? Que suena bien, ¿no? Qué lindo, ¿no? Pero Ya no aburre. sé si tú sabes que no ha cantado así o que no tiene esa melodía, Pero entonces, bueno, ¿de a qué ver, se? me pongo el abogado del diablo y los Milli Vanilli. ¡Ay! Empezamos. No, no, no. Bueno, Milli Vanilli, ¿Cómo es los Bonnie M? si uno no se entera, está feliz, ¿no? Es verdad Bueno, eso. Es están verdad, buenos pero cantantes, es la música pop. Es la música animada. pop. En la música. Topo de Pops. Siempre hablamos de Topo de Pops de la BBC. Ese programa de semanal, ¿no? De televisión, la BBC. El Topo de Pops, que los jueves era el top 30 del ranking inglés. Y eran en vivo, pero hacían mímica. Estaban los artistas y sabíamos que hacían mímica. Cuando pasa lo de los Milli Vanilli, adecúan el estudio de televisión para que toquen en vivo. Pero siempre fue mímica. A ver, ¿qué tiene de malo? A ver, estás haciendo una gira y hace mímica. Yo te quiero ver igual, no importa eso. Que, Diane Warren escribió ese tema tan lindo, Blame It on the Rain, de Milli Vanilli, ¿no? Que Diane Warren, junto con Desmond Child, es una de las mejores compositoras. Las canciones más lindas del mundo las hicieron ellos dos. Desmond Child, todos los temas que te gustan los hizo Desmond Child y Diane Warren. Y era Blame It on the Rain, es un temazo. No importa si lo cantaban esto de Alemania o no, no importa. Me encantaba. Es un temazo, Blame It on the Rain. Lo cante quien lo cante, no importa. Pero ¿qué pasa? Ay, no, que canta bien. Chicos, es música pop. Es el Indión, es el Indión.
Y Mariah Carey es Mariah Carey. Y ahora, ¿es más bueno? ¿Es más malo Ariana Grande que sea número uno? Está bueno lo que hace. Es otra cosa. Pero no puedo decir, ay, no, no, no. Esto es malo, esto es bueno. ¿Quién soy yo para jugar eso? Esa es la eterna discusión, ¿eh? Cuando me llegan los comentarios del programa, ¿por qué pusiste ese tema que no me gusta? Porque Rise y Fred era número uno. Fue número uno. Vivan con eso. Fue número uno. Ay, no, pero yo no. Sí, lo bailaste en el 91, Rise y Fred. Gente, no, ay, no, ese tema yo no lo bailé. No vas a bailar. I'm too sexy. Dale. Pero como que sí, fue número uno. Y Vanilla Ice, horrible. Ice Baby. Fue número uno. Ice Ice Baby. Horrible. Pero qué, pero bueno, sí, pero fue número uno. Pero bueno, sí, hagámonos cargo también. Porque entonces, ah, no, porque ahora es diferente. A ver, el pop es así. Cuando sale Elvis, la gente que hacía Big Bands, los Glenn Miller, los Tommy Dorsey, decía, ay, qué terrible estos muchachos tocando las guitarras y con esos jopos. El rock and roll nacía ahí. Funkytown, la canción era de una cantante morena, que fue número uno. De Silver Convention, Fly, Robin, Fly. No cantaban ella, era hermoso el tema, ¿no? Get up and boogie, es un temazo, pero no la cantaban, ella era modelos. Nunca se supo de la cantante morena, La sesionista, y así, pero a eso voy, ¿qué pasa? Ay, no, bueno, a Loretta Hathaway para Black, Loretta Hathaway en Black Box para Ride on Time, que no fue acreditada. Páguele los derechos de las regalías a esa señora que cantó muy bien ahí. Y le ponían una modelo. Ya Kid K en Technotronic, que ponían a Chi una modelo haciendo Pop Up the Champ. Que después la tuvieron que acreditar a Ya Kid K. Porque, y ¿no? bueno, porque había hacía falta gente linda y sexy. Sí, era así. Pero, a ver, ya resumiendo, el pop es eso, es simple. 3 minutos, estrofa, estribillo y hay que ser feliz. Claro, sentirla Your nomás. thoughts be free tonight. Señores, estamos llegando al fin de este podcast con mi amigo Bernard, que se hizo desear, pero aquí lo tenemos, hablando de nuestra experiencia con el Top 4 y las tendencias. Y bueno, esperamos verte de vuelta, amigo, ¿eh? Los alentamos a que se unan y a que sigan nuestro podcast ahí en Spotify. El último episodio se llama Remasterizado. Esto va de la mano de este último episodio. Que escuchen estos bloques hechos por Jarno Lin. Y bueno, un placer, Bernard, como siempre, tenerte aquí. Espero verte de vuelta. Y bueno, saludos desde Argentina para Perú. Saludos también. Espero que nos veamos nuevamente para hablar de otros temas, de lo que pasó más adelante también. Sí, seguramente. Así que te comprometo. Y saludos a toda la comunidad. Ok, igualmente, saludos a Y todos. bueno, a quien quiera unirse, ya sabe, estoy acosando a todo el mundo para que se una, pero bueno, ya estuvo Milton Ballesteros, estuvo Tony Guzmán de México, y estas historias me encantan. Lo de ir a ver un recital con videos y pagar la entrada me mató. Eso, no, 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 no. Como me contaba Tony Guz, que en México llegaba el American Top 40 con toda la artística, pero tenía otro conductor. O sea, pero no entiendo cómo. No, no estaba. Eran los separadores, pero era. Aquí estamos escuchando el American. ¿Cómo? Pero no, no, no había voz de nadie. Eso es, ya era infringir derechos de autor. Lo Pero que ahí me no pasó. está tan apretado como para que te puedan hacer algo, ¿no? Lo hacían porque se podía y porque no había internet, básicamente. Y ahora no se puede hacer, hoy no ponemos música porque no se puede y nos bajan la cuenta en YouTube. Así que, de todas formas, toda esta música que no se puede escuchar aquí, la pueden escuchar en nuestro podcast semanal, American Top 40 Clásico, Clásico, perdón, American Top 40 Clásico, para la comunidad de Top 40 Latin American Fans. Y este podcast fue para ustedes. Así que gracias, Bernard, y ahí nos despedimos hasta la próxima emisión. Síganos. Un abrazo grande para ustedes ahí y para vos. Y gracias por escuchar. Chao. Gracias. Chao. Un gusto.